Serpa Iblita del Monte Rosso al mare. Dove sta? Sto qui in frente di nosotros, in de otro lado della montagna, a El Pueblito de Monte Rosso. Estamos todavía en las cinco terre y este es el primer pueblo que van a encontrar cuando van viajando desde Génova hasta La Spezia. Y miren los caminos que hay aquí. Pueden ir caminando de un pueblito a otro, hay varios senderos que pueden hacer. Y aquí el barco se para justo en el medio de los dos pueblitos, de Monte Rosso al mare y de Monte Rosso. Nadare in este mar super limpio e super caliente. Mira l'acqua, il clarito che sta. De verdad que da la gana de botarse y bañarse en este mar. Me ha encantado. Y es el pueblito de Monte Rosso, que ahora lo vamos a visitar. Y aquí se está parando justo ahora el barco para dejar los pasajeros bajarse. Lindo, le cinque terre. Io vado al mare lì.
qua dal primo stabilimento, dall'acqua. Vabbè, qua è di qua, arrivare a là è una bellezza. Qui por fin estamos bajando, amigos, y llegamos en Monte Rosso. Este es el puerto pequeñito y los dos pueblos que pueden visitar: Monte Rosso al mare, que está aquí, y Monte Rosso, el pueblo, que está aquí. También hay embarcaciones que pueden alquilar. Aquí dice, hacen varios tours de las Cinque Terre, también hay embarcaciones privadas. Y ahí los números, se llamen y pueden alquilar las embarcaciones. Aquí también hacen Sunset Dolphin Tour. Mire qué lindo Monte Rosso al mare. Esta es la playa y, como le he dicho, Monte Rosso es el pueblo más grande de las Cinque Terre y es el único que tiene una playa de arena y una playa bastante grande. Como pueden ver aquí, el agua todavía está siempre limpia. Y mira qué lindo. Cuánta gente que hay. Todavía estamos en septiembre, hoy es lunes, 14 de septiembre, lunes. Aquí es donde pueden comprar los billetes. Viene el Ticket Office Information en tour. Y aquí entran en el pueblito. Donde también hay el tren, la parada del tren. Thank you.